Hoy aprenderemos a preparar una deliciosa y nutritiva leche de ajonjolí. Acompáñenme a hacerla. Para ello empezamos colocando un pocillo de ajonjolí en el vaso de la licuadora. Aquí tengo un pocillo, lo he medido, de ajonjolí que colocaremos en el vaso de la licuadora. Vamos a utilizar, por cada pocillo de ajonjolí, vamos a utilizar 4 pocillos de agua para nuestra leche de ajonjolí. Esta pequeña semilla es muy poderosa, te mantiene muy saludable, además de darte mucha energía en tu actividad física. Vamos a agregar agua al vaso de la licuadora, donde ya tengo el ajonjolí, para proceder a limpiarlo en la licuadora. Normalmente este ajonjolí se deja en remojo durante 5 horas, pero esta vez lo haremos de una forma diferente y lo haremos sin remojar. Movemos un poco el ajonjolí aquí en el vaso de la licuadora para proceder a licuar. Colocamos el vaso en la licuadora, tapamos y procedemos a limpiar nuestro ajonjolí. Para ello vamos a colocar la licuadora en la posición más mínima por 1 minuto aproximadamente. Ha transcurrido 1 minuto desde que colocamos el ajonjolí en la licuadora y lo que vamos a hacer es a limpiar nuestro ajonjolí del residuo que él suelta. Para ello, dejamos que escurra un poquito la semilla de ajonjolí hacia abajo y procedemos a limpiar. Hemos esperado un ratico y miren que ya nuestra semilla se ha asentado abajo y la suciedad arriba. Entonces lo que vamos a proceder es a escurrir esta suciedad que está en la parte de arriba para seguir lavando nuestra semilla de ajonjolí. En este punto paramos, adicionamos más agua y esperamos un poco a que la semilla de ajonjolí asiente debajo del vaso de la licuadora para seguir lavando nuestra semillita, porque lo que queremos es que ella quede limpia para que nos dé una leche bien blanca. Como pueden ver, ya nuestra semilla se ha sentado en el vaso de la licuadora en la parte de abajo y seguimos limpiando nuestra semilla. Este proceso de limpieza lo haremos por 2 o 3 veces hasta que ya se le saque totalmente la suciedad a nuestro ajonjolí. Seguimos aquí adicionando agua para seguir lavando. Esperamos un poco. Como pueden ver ustedes, la semillita de ajonjolí va directamente hacia abajo del vaso de la licuadora y seguimos escupiendo. En este punto ya nuestra semilla ha quedado limpia, entonces vamos a proceder a hacer nuestra leche de ajonjolí. Para ello retiramos esta agua de acá, adicionamos agua al vaso de la licuadora. Este proceso lo vamos a hacer en 2 o 3 partes para extraer bien nuestra leche. Tapamos, colocamos a la licuadora y procedemos a licuar.
preparamos nuestra licuadora y vamos a proceder a ayudarnos con esta coladera y este recipiente para sacar nuestra leche de la licuadora. Mire lo bien que se ve nuestra leche de ajonjolí. Ella da mucha energía, además de ser muy saludable. Recomendada para personas que quieren perder peso. Es una excelente opción. Escurrimos aquí bien, porque vamos a nuevamente a pasarlo por la licuadora. Llevamos el afrecho de ajonjolí nuevamente a la licuadora para seguir con el proceso de extracción de la leche. Adicionamos más agua. Tapamos y llevamos nuevamente a la licuadora. Procedemos con el licuado. Apagamos la licuadora y seguimos con el proceso. Nos estamos ayudando aquí con esta coladera para extraer nuestra leche de ajonjolí. Mire lo bien que se ve. Esta leche es muy saludable, como les había dicho. Te da mucha energía para la actividad física y te mantiene la salud en óptimas condiciones. Seguimos aquí extrayendo nuestra leche. Una vez extraída nuestra leche, conservaremos este afrecho de ajonjolí que nos sirve para la preparación de comidas. Entre ellos puede ser en huevos revueltos, ensaladas o cualquier otro tipo de comida que ustedes quieran adicionar, porque este vendría siendo la fibra de nuestro ajonjolí y también es muy saludable para mantener nuestra salud en óptimas condiciones. Ya tengo nuestra leche de ajonjolí lista en este recipiente y lo que voy a hacer es a pasarla para esta jarra. Como pueden ver, ya la leche de ajonjolí está lista y nos ha quedado muy bien. Vamos a servir un poco de leche en estos vasos para poderla degustar. Es una buena opción para las personas que no pueden tomar leche de vaca. Esta es muy buena opción, recomendada. Tengo miel de abeja aquí para de pronto las personas que quieran adicionarle algo de dulce. La miel de abeja es una buena opción. Y también tengo un poco de panela, que sería otra opción. Vamos a colocar la panela acá para los que quieran endulzar la leche de ajonjolí. A mí particularmente me gusta sin dulce, tiene un sabor muy suave y es muy muy agradable. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado nuestra leche de ajonjolí. Espero les guste y nos vemos en un próximo video.